Muy buenos días. Yo soy Blanca Juana Gómez Morera, directora general de Expansión Publishing, la casa editorial que vio nacer hace 20 años a la marca Quién. Les doy la bienvenida a la primera edición digital de Quién 50. Por primera vez, este esperado evento, el mejor del año, se celebra de una forma diferente, adecuada a la realidad actual. Y me emociona hoy poderlos invitar a todos. Toda nuestra enorme audiencia está invitada a la mejor alfombra roja del año, este año virtual. Bienvenidos todos a la gran fiesta de 4 días de reconocimiento al talento mexicano en este año tan particular. Durante los próximos 4 días les vamos a ofrecer un contenido de lujo, con entrevistas, mesas de diálogo, conversaciones, contenido en video que hemos preparado con mucho cariño para que conozcan al grupo de mujeres y hombres que destacan en distintos ámbitos, desde la cultura y el entretenimiento hasta el activismo y los negocios. En esta ocasión, queremos reconocer de manera especial a los médicos, enfermeras, todo el personal de salud y apoyo que han estado en la primera línea de combate frente al COVID-19 con un enorme valor y entrega a su trabajo. Gracias de verdad. En nombre de todos, por personas como ustedes, es que cada año otorgamos este reconocimiento. Vamos a la agenda. La agenda que hemos preparado responde a los 4 pilares, los 4 valores, estas categorías que arman Quién 50, este gran galardón. Promesa, impacto, trascendencia y trayectoria. Hoy está dedicado a las promesas. Las promesas son este talento emergente que nos hace pensar en un futuro prometedor para México. Mañana nos vamos a enfocar en los personajes de impacto. Vamos a reconocer a aquellos que tienen la magia de hacernos cambiar la manera de ver el mundo. La tercera jornada vamos a hablar de trascendencia y trayectoria, aquellas personas cuyas historias sirven para detonar los sueños del resto de los mortales. Y nuestra cuarta jornada estará dedicada a MexBest, la plataforma que celebra la hospitalidad mexicana. Nos vamos a despedir de esta edición 2020 con broche de oro. Una participación especial de Alejandro Fernández, créanme que no se la pueden perder. Antes de dar paso al contenido y a dar lucimiento a los protagonistas, quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores. Muchas gracias Bupa, gracias Core 31, Luxury Living, Moet, Club Premier, Mayacobá y Buchanan's. Sin su apoyo no hubiera sido posible esta edición digital Quién 50. Esta edición va a llegar a todos ustedes gracias a que nuestros patrocinadores creen en la forma en que hacemos las cosas y las hacemos con mucho gusto y cariño. Les dejo con el programa que les tenemos preparado ya, sin más. Disfrútenlo, compartan por favor en sus redes sociales, usen el hashtag Quién50. No se olviden de esto, nos van a encantar sus comentarios críticos. Que tengan un excelente día. Gracias, Blanca, María, Claudia. Bienvenidos a todos a este primer panel de la primera edición 100% virtual y digital de Quién 50. Soy Eladio González, editor general de Expansión, y les doy la bienvenida a todos a pues esta mesa de discusión que vamos a tener con los invitados que ahora les voy a presentar sobre las claves del éxito en el emprendimiento. Como saben, Quién selecciona todos los años a personajes destacados en distintos ámbitos que engrandecen a México para que nos sintamos pues, orgullosos del talento mexicano. Hoy estamos reconociendo el valor promesa, es decir, aquellos que hoy en día vienen pisando fuerte y que sin duda nos van a dar que hablar en el futuro. Nuestros invitados de hoy, ellos, son emprendedores. Ellos pues vieron, ¿no? Hicieron nacer su idea, la vieron crecer y transformarse. Y hoy en día sus marcas pues forman parte del día a día de nuestras vidas, de muchos de nosotros. Moet se une a nosotros en esta celebración y en esta felicitación a estos emprendedores que ahora les voy a presentar. Estoy con Ana Sinzer, ella es fundadora de IBI. Es economista por el ITAM. Y viene del sector de las finanzas, de trabajar en banca, tanto en Suiza como en México. Su pasión por la industria de la belleza, pues la llevó a emprender con esta marca de cosméticos que hoy ya vende en Sephora. Buenos días, Ana.
Hola, Hiladio, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación y pues es un honor compartir el panel con Ricardo y con Rodrigo. Justamente, Ricardo Beder es fundador de Justo, el primer supermercado mexicano 100% digital. Con apenas un año de recorrido, esta empresa mexicana ya compite con los grandes de este segmento. Antes de ser emprendedor, Ricardo trabajó en HSBC y en Cabify, donde llegó a ser CEO global de la marca, de la compañía española de movilidad. Muy buenos días, Ricardo. Eladio, un gusto saludarte y realmente honrado por la selección y un placer compartir con Rodrigo Ana este panel. Y Rodrigo Garduño, él es fundador de 54D, un programa de entrenamiento físico que desde hace años ya pues tiene miles de seguidores tanto en México como fuera de México. Rodrigo se dedicó al fútbol profesional en la Liga Mexicana durante años, formando parte de importantes clubes como son los Rayos del Necaxa y los Monarcas de Morelia. Pues este año con la pandemia, Rodrigo tuvo que reinventar su negocio, tuvo que cerrar algunos de los clubes y pues dar el salto digital. Ahora mismo nos contará cómo lo hizo. Buenos días, Rodrigo. Eladio, buenos días. Buenos días a todos, Ricardo, Ana. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir con la gente la experiencia que hemos adquirido en tantos años de lucha, sin duda. Bueno, pues primero que nada, muchísimas felicidades a los tres por ser parte de esta edición de ¿Quién 50? Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de ustedes, de quiénes son. Ana, cuéntanos un poco tu trayectoria, qué es lo que te ha llevado a donde estás hoy. Bueno, pues yo como mencionabas en un inicio, tengo un perfil un poquito raro, o sea, para ahorita dedicarme al mundo de la belleza. Estudié economía y trabajé en finanzas, en bancos de inversión. Fue una gran escuela, o sea, creo que me enseñó a trabajar, a analizar empresas, pero siempre tuve como ese gusanito de emprender y de hacer algo. Entonces, me animé a renunciar y tuve, bueno, de hecho IB es mi segundo emprendimiento. Inicialmente empecé con una plataforma que era un marketplace para conectar a estilistas con clientes. Y fue realmente el aprendizaje fue enorme y aprendí mucho de la industria del servicio, igual en el mundo de la belleza. Y después de eso tenía yo como las ganas de hacer un producto que reflejara lo que para mí siempre ha sido el maquillaje y la belleza y lo que yo más disfrutaba desde chiquita. Y justo así nace IBI como la idea es invitar a que retomes el maquillaje como algo que haces para ti, para celebrarte, para disfrutar, y no enfocándote en el momento, en el evento o quién te va a ver. Y justo, logramos eso con nuestros empaques, todos son paletas de sombras y están representando una libreta que justo es transmitir esa idea de que el maquillaje es algo que te acompaña durante el día y algo con lo que escribes quién eres, con lo que te reinventas. Y pues así es como empezó IBI y pues ahí vamos. Ana, ¿de dónde surgió esta pasión tuya por la industria de la belleza? ¿Traes eso desde niña y de dónde surge? Pues no, la verdad, así como de dónde, no sé. O sea, siempre me ha encantado y siempre ha sido algo que veía como hobby y que me relajaba muchísimo, que me encantaba. Y pues ya ahorita, la verdad, siento que soy muy afortunada en poderme dedicar a lo que en un inicio fue mi hobby. Digo, con diferentes retos, y obviamente cambia, pero sí, siempre me ha encantado. Ricardo, tú vienes también de ese entorno de empresas nativas digitales, al menos así es Cabify, ¿no? Una empresa, pues, disruptiva, ¿no? Que ya tiene algunos años, pero tú ya te movías un poco en este sector de las startups y decides fundar la tuya propia. Pero cuéntanos un poco sobre esos orígenes. Claro, mira, yo empecé, soy ingeniero, aunque ingeniero industrial, empecé mi carrera casi 8 años en banca y en consultoría. Empecé en PricewaterhouseCoopers, de ahí estuve un rato en JP Morgan, de ahí en HSBC Latinoamérica, en el área de estrategia, y era interesante porque eran 14 países en ese entonces, ahorita creo que están en dos,
pero esa es otra historia. Y a pesar de eso, desde que iba en la preparatoria, siempre tuve diversas empresas, diversos negocios, que sea como aparte de mi trabajo formal, por decirlo así, en diferentes industrias, mucho relacionados con Internet. Decidí que quería un cambio de carrera. A mí la tecnología y la ciencia siempre me llamaba mucho la atención. Me fui a Alemania, Hong Kong, hice una maestría. Regresé para trabajar en Rocket Internet, que era el venture builder más grande del mundo, una empresa alemana que tiene una estrategia de clone strategy. Veía ciertos modelos de negocio en Estados Unidos y los llevaba a diversas áreas del mundo, ¿no? Ahí me tocó ser parte de una empresa que se llamaba EasyTaxi, que posteriormente fue muy curioso porque era mucho más grande que Cabify en ese momento y posteriormente acabamos adquiriéndola. Y bueno, después de EasyTaxi regresé a Cabify, que cuando todavía la operación era bastante inicial. A pesar de que ya llevan unos años, estaban en 4 ciudades y los volúmenes aún eran pequeños. Y me tocó liderar toda la expansión de Cabify de 4 a más de 80 ciudades, abrir 13 países, etc. Fue una experiencia increíble. Cabify fue el primer unicornio español, muchísimo aprendizaje. Pero tenía claro que lo mío era seguir emprendiendo y que la oportunidad en Latinoamérica es enorme. Y por eso eventualmente venía pensando ya mucho que hay una oportunidad enorme de usar la tecnología como apalancamiento para revolucionar la industria de consumo a través de la misma tecnología y también de prácticas justas, ¿no? Es así como decidimos empezar, cambiando la distribución a través de un supermercado 100% en línea. Y bueno, la verdad, entraste en un segmento muy competido y pues lleno de empresas gigantes, muy que acaparan mucho el mercado. ¿Qué se te pasó por la cabeza, ¿no?, el día que dijiste, pues voy, me lanzo? Sí, sin duda es una industria compleja. Hay competidores enormes en la misma, ¿no? Grandes titanes de la industria, empresas internacionales en la misma. Y hay una complejidad operativa muy grande. El manejo de miles de SKUs diferentes, de frescos, frutas, verduras, agrega una capa adicional de complejidad operativa, pero a la vez una barrera de entrada a la industria, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que pelear de frente a estas grandes empresas con una propuesta de valor diferenciada y que si lo logramos, la oportunidad para nosotros es enorme y podemos realmente generar un impacto para todos los involucrados, ¿no?, en nuestras comunidades y demás. Y es por eso que empezamos siendo lo más complejo, que es el manejo de frescos, ¿no? Rodrigo, tú también decidiste emprender después de una carrera en el deporte, en el fútbol, profesional. ¿Cómo fue, ¿no?, ese salto de deportista a emprendedor? Porque no es nada fácil. No, sin duda. Escucho hablar a todos los demás y sin duda la experiencia laboral que tienen, después la enfocan en todo lo que deciden emprender. En mi caso, fui futbolista profesional, empecé el fútbol desde los 4 años. Debuté profesionalmente desde los 17 y pues de ahí viví una carrera dando patadas y cobrando por eso. Fui muy afortunado porque logré vivir de mis sueños. No soy una persona que haya vivido en un entorno que no me gustara o que estuviera trabajando en 40 empresas, quizás aburrido en cosas que no me gustaban. Siempre tuve la fortuna de poder dedicarme a vivir mis sueños y cobrar por eso, lo cual me considero muy afortunado. Pero las carreras de los deportistas son muy cortas y cuando terminas una carrera deportista te quedan muchísimos años por vivir y para nosotros es un reto gigantesco porque solo sabes jugar fútbol y ahí es cuando te das cuenta que, bueno, ¿ahora qué hago? Me quedan 40, 50 años de vida y ahora tengo que moverme. Y por azares del destino, bueno, tuve otros negocios también con mi hermano, empezamos a emprender, pero caí en el mundo de dar conferencias, empecé a dar conferencias en más de 15, 20 países, una locura porque ni lo planeé ni lo tenía armado y descubrí que una de mis grandes pasiones era poder ayudar a los demás a tratar de mejorar su vida en la parte mental y emocional, creándoles muchísimas situaciones de cómo salir de zonas de conflicto, de cómo mejorar su vida contra negativas y cosas como estas que los hicieran mejorar su vida en todos los ámbitos de su vida. Y lo que hice fue, por más de 4 o 5 años estuve de conferencista y después me di cuenta que podía unir mis dos grandes pasiones, que era hablar y que era ayudar desde esa plataforma y el deporte, que ha sido mi experiencia en todo lo que hice en mi vida inicial, y juntarlo y crear un programa que pudiera ofrecerle a la gente lo que la gente busca, que sin duda es cómo puedo verme mejor, sentirme mejor
y desde ahí empezar a empoderarme, empezar a tener más autoestima, más seguridad, más confianza, porque me queda claro que en la vida puedes tener 400 habilidades, pero si tú no eres la persona que te gusta ser, que quieres ser y que tienes este empoderamiento humano, no hay manera de poder salir y comerte el mundo, que para mí, sin duda, tendría que ser lo principal que la gente tendría que tener. Si esta plática es de emprendedores, un emprendedor, sin duda, antes de poder enfrentar la vida, necesita sentirse seguro y contento de lo que es y lo que quiere para poder salir y competirle a cualquiera. Uh-huh. No, y sin duda, a lo largo de los años, mucha gente te ha seguido y cada vez son más. Justamente hablaba ahora al principio de esta transformación obligada, ¿no?, a la que nos hemos visto todos y obviamente tú también. Pero ¿cómo consigues, ¿no?, mantener pues, el engagement, la fidelidad, ¿no?, el compromiso de tantos seguidores a lo largo de los años? Yo creo que cómo conseguirlo, la fórmula es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy complicada. La fórmula es dar resultados, evidentemente. La gente es exigente y la gente quiere resultados, pero también quiere congruencia y la gente quiere ver un líder en cualquiera de las áreas. A mí me tocó ser un líder en la parte deportiva y de salud, pero en cualquiera de las áreas de la vida donde tú te manejes, la gente quiere ver a alguien congruente, quiere ver a alguien que camine sus pasos y que camine lo que dice. Una persona que si digo algo es porque creo en él y porque hago que las cosas sucedan, no alguien que vende humo. Y creo que a lo largo de los años hemos podido demostrar con 54D que somos una empresa sólida, somos una empresa real, somos una empresa que genera todas las promesas que da. Y en esta parte que dices, sí, fue muy complicado porque todo lo que hacíamos era físico, en espacios presenciales y para nosotros pues la pandemia fue mortal, nos obligó a cambiar por completo el esquema, no solo cómo eran mis negocios, sino cómo yo veía mi proyecto, porque yo soy old school, tengo 42 años y soy una persona que entendía 100% que mi negocio tenía que ser presencial y ayudar a la gente de manera directa. Y cuando esto me lleva a cerrar absolutamente todo, pues era renovar o morir, adaptarse o morir. Y pues bueno, cuando tienes estas necesidades, justamente es cuando te das cuenta que no tienes otra opción y tienes que moverte, cambiar o morir. Y eso fue lo que hicimos. Y bueno, me da muchísimo gusto. Una de mis nuevos centros están aquí en Estados Unidos y gracias a lo que logramos, ahora pudimos movernos a una plataforma digital y ahora 54D, en lugar de venderse en tres países, pues se vende en 75 países de manera digital, lo cual nos ha hecho un éxito exponencial mundial, que jamás lo pensé, para decirte la verdad, y también nos ha posicionado en el mercado más grande, que es aquí Estados Unidos, como los líderes, y eso pues no es cosa fácil. La NBC aquí en Estados Unidos nos ha llamado los reyes del fitness, siendo mexicanos, compitiendo en un mercado poderosísimo como es el mundo del fitness en este país. Y evidentemente donde están pues, los atletas más importantes y que nos hayan nombrado los reyes del fitness en este país gracias a todo lo que hemos creado de manera digital, pues es un honor y un orgullo el haber podido reaccionar en el momento adecuado. Uh-huh. Ana, justamente también yo decía al principio que IBI, ¿no?, este año empieza a vender sus productos a través de Sephora, que es esta empresa francesa, este gigante de los cosméticos, que también te da una exposición pues muchísimo más grande que la que a lo mejor podrías esperar solo como una marca local. Y eso sucedió este año. Entonces, cuéntanos cómo fue un poco, cómo se dio esa oportunidad justamente en un año tan complicado. Bueno, sí, sin duda para IBI ha sido pues un gran logro. Y creo que Sephora, más que un aliado en cuanto a la distribución, es un socio estratégico, o sea, un socio que nos ayuda en cada paso, que nos da información del sector, y eso es súper importante, más allá de la exposición física que tienen los productos. Y estuvimos en pláticas, pues ya hace como 8 meses antes de que sucediera. Y fue justo lo de la pandemia que retrasó un poquito la entrada de IBI. Pero creo que es muy importante que justo Sephora está dando este espacio a marcas mexicanas. Y siento que para marcas mexicanas también es muy importante porque es un espacio que no solamente que fortalece tu marca, ¿no? O sea, creo que es muy importante pues, como marcas mexicanas que no solo sea
bueno, tu imagen, que seas mexicana, sino poder competir y estar al nivel de marcas internacionales y marcas, bueno, gringas, que son muy fuertes. Entonces creo que es un paso muy importante. Y también ha sido un reto, bueno, en cuanto a la pandemia, porque justo toda la experiencia de compra, bueno, de Sephora y en general del maquillaje, es probarlo, es sentir las texturas, es ver cómo se ve en tu piel. Y ha sido un reto, pues, empezar a vender y empezar a transmitir esa experiencia de compra sin tener ese espacio físico, ¿no? Que es, pues, toda esa comunicación digital de las características de tu producto, de cómo se ve, de cómo manejarlo. Y eso ha sido un reto muy importante y que ha sido un reto tanto de IBI como marca individual, sino y como Sephora como marca global y poderlo transmitir en conjunto. Sin duda, Ricardo, tú también, ¿no? Justo tiene poco más de un año y, pues, como todo emprendimiento, ¿no? Los inicios, pues, es lo más difícil. De hecho, sabemos, ¿no? El poco número, el bajo número de emprendimientos que sobreviven el segundo año, ya que, pues, es un periodo crucial. A ti, en menos de un año, se te cruza esta pandemia, pero te sucede todo lo contrario. La empresa empieza a crecer a triple dígito y de pronto te ves compitiendo con estos gigantes de la industria. ¿Cómo han sido estos meses para Justo? Claro, mira, sin duda alguna, la razón evidentemente es muy desafortunada, la crisis que estamos viviendo a nivel económico, de salud, por el COVID. Pero lo que es claro es que algunas industrias se han acelerado, ¿no? Bien menciona Rodrigo, el fitness online, la educación en línea, y evidentemente son millones de usuarios nuevos que están probando por primera vez hacer sus compras en e-commerce en diversas categorías y sobre todo en el supermercado en línea. Antes del COVID, la penetración de groceries online era menor al 1% en México y Latinoamérica, cuando en China ya llegaba al 33-34%, ¿no? Entonces, sin duda, el addressable market, el mercado potencial que tenemos nosotros ha crecido drásticamente en los últimos meses, pero bueno, también así la competencia, ¿no? Todos los grandes supermercados en México ya tenían preparado su canal online y han redoblado, triplicado las apuestas que tenían. Y también vemos un gran número de nuevos competidores entrando a la industria, ¿no? Muchas personas que antes se dedicaban al B2B en alimentos, intentando llegar al B2C, entre otro tipo de jugadores, lo cual sin duda ha hecho que la dinámica competitiva sea mucho más fuerte. Yo creo que los usuarios siguen, son los que se ven beneficiados por este aumento en la competencia y sin duda alguna tenemos que redoblar esfuerzos para generar diferenciadores, ¿no? A nivel operativo, la verdad es que nos agarró en curva, no estábamos preparados para un aumento en la demanda, estábamos apenas cambiando implementando nuevos sistemas para el control de la operación, inventarios, tecnología que estábamos desarrollando bastante robusta y no teníamos las herramientas al principio para tener visibilidad completa de nuestra operación. Entonces fue muy complicado al principio poder mantener la propuesta de valor de Justo. Nos enfocamos mucho en realmente enfocarnos en la calidad, no solo de nuestros productos, sobre todo de los frescos con mejor calidad, pero en sí toda la experiencia de compra y creemos que eso, al final de cuentas, es lo que nos ha hecho crecer, ya que hay muchísimas competencias alternativas actualmente en el mercado. Uh-huh. Justamente, Rodrigo, hablabas de liderazgo, ¿no? De la importancia que tiene y sin duda, pues todos ustedes, ¿no? Pues ha sido gracias a su liderazgo que pues estas ideas se han podido materializar, porque pues sabemos que la idea a la hora de emprender no vale más que por un 10% del negocio, ¿no? Una buena idea o a million dollar idea, pues la puede tener casi todo el mundo. El 90% es cómo la ejecutas, ¿no? Y cómo diriges a un equipo y cómo posicionas una marca propia. ¿Qué características justamente de los líderes destacarían en ustedes, ¿no? Y también en los demás, ¿qué características necesita un líder para llegar a donde ustedes están llegando, a donde ustedes han llegado? Bueno, sin duda, la primera característica que yo le diría a la gente es la pasión. La pasión domina todo. La pasión tendría que ser lo que dirija tu mapa y tu ruta, porque hay miles de personas que consideran y piensan que lo que tendría que
ser tu driver sería el dinero o el éxito personal o el éxito financiero. Y creo que después de escuchar a Ricardo, después de escuchar a Ana, escucho sus pasados y escucho como seguramente le pasa a la gran mayoría de empresarios de este país. Y pues han vivido y han trabajado en cosas que probablemente les dan mucho éxito, pero no les apasiona. Y cuando deciden emprender, cuando deciden hacer algo que les gusta, que les motiva, que les hace sentir bien, que no necesariamente están destinados a ser exitosos, pero están destinados a tener un día a día que les guste, que les haga soñar, que los haga sentirse vivos, que los haga sentir que vale la pena despertarse cada día por hacer algo que me gusta y que me puede llevar a trascender en el futuro. Nada te garantiza el éxito, sin duda. Como emprendedor, y en mi caso creo que soy el emprendedor más viejo de esta mesa, tengo 9 años con mi marca, que lejos de ser un emprendimiento, afortunadamente es una realidad hace muchos años. He pasado por muchísimas etapas, como sin duda lo pasan todas las empresas serias que como bien... Perdóname. Perdóname, se perdió, se cortó ahí, estoy ahí. ¿Están ahí? Perdóname. ¿Regresó la señal? Sí. Sí, perdóname. Como pasan muchísimas empresas, y como bien lo dices, la primera etapa, que es el primer año, es muy complicado, porque es cuando materializas tu idea y la tratas de llevar a cabo, pero te encuentras con los verdaderos y serios problemas de tener y ser dueño de tu propio negocio. No es lo mismo trabajarle a alguien que tener que pagar la nómina, ¿verdad? Y no es lo mismo tener que esperar tu cheque todas las quincenas que de repente generar esos cheques. Hay una diferencia abismal, y es por eso que la gran mayoría de los negocios no resiste el primer año. Después se suma la competencia. Y cuando todo esto pasa, evidentemente llegar al tercer, tú, Eladio, eres experto en esto, sabes perfectamente que si un negocio pasa el primer año, con dificultad pasará el tercero, cuarto. El 80-90% de los negocios no llega al tercer, cuarto año, porque es cuando empiezas a competir de verdad con los monstruos en la industria, cuando empiezas a ser alguien que tiene algo que los demás desean, y cuando en automático no solamente ya basta de tu talento, sino también empieza a importar la dirección, empieza a importar los errores, quien comete menos errores, quien mantiene la lógica del negocio, y quien empieza a encontrar los huecos de oportunidad que tiene el mercado en el que te manejas. Es decir, al final son muchos, es un cúmulo de habilidades que necesita un emprendedor, pero sin duda, si tú eres una persona que quiere emprender y que quiere hacer algo diferente en su vida, si no tienes como driver la pasión que necesitas para soportar los momentos difíciles haciendo lo que te gusta, el emprendimiento no es para ti. Ana, igual, ¿no? El tema del liderazgo fundamental, como explica Rodrigo, y la pasión, que yo creo que también es algo común a ustedes tres. ¿Tú cómo defines ese líder que necesitamos hoy en día en el entorno de los negocios y del emprendimiento? Bueno, definitivamente, como decía Rodrigo, la pasión es fundamental, y creo que tienes que creer en tu idea, creer en lo que estás haciendo con todas tus fuerzas. O sea, creo que si tú no crees que estás aportando algo nuevo al mundo y que estás ofreciendo algo diferente, va a ser muy difícil que tu entorno cree en ti y cree en tu producto. Y creo que también, o sea, uno de los retos y algo fundamental a la hora de emprender es, o sea, tener muy definido lo que hace diferente a tu marca, lo que hace diferente a tu servicio, y cuáles son como tus pilares estratégicos que serían inamovibles, ¿no? Algo que te diferencia. Y también lograr ser muy paciente y no tomar decisiones desesperadas, igual y por el nervio de crecer o de llegar más lejos, o sea, decisiones que puedan comprometer esos principios o valores que te hacen diferente. Entonces, sí, definitivamente como paciencia y aferrarte y cuidar tu marca y lo que lo hace diferente en cada etapa del crecimiento. Exactamente, como dices, ¿no? Los principios y los valores, muy importante también a la hora de emprender. Uno lo hace con un propósito, ¿no? Y con una visión de aportarle algo a la sociedad. Tú no vendes productos de cosmética, ¿no? Tú vendes el sentirse bien contigo mismo, al igual que Rodrigo y al igual que Ricardo. Justamente, Ricardo, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese
esa visión y ese liderazgo que tú quieres ver justamente en México y en los emprendedores? Claro, por supuesto, ¿no? En esta parte del coincido totalmente con Ana y con Rodrigo, ¿no? La pasión es fundamental, pero siempre hay que tener un propósito bien claro y ser coherente con tu propósito, ¿no? Cada propósito es válido mientras seas coherente con él. Y a final de cuentas existen diversos tipos de liderazgo que se pueden manifestar de diversas formas. El líder no siempre lidera, ¿no? A veces eres el líder desde atrás, apoyando, empujando. Entonces, en general, el propósito que me mueve a mí y al equipo de justicieros, nosotros queremos transformar la industria en diferentes ámbitos, ¿no? De entrada, queremos generar alternativas en el mercado, que haya más competencia. Son muy pocos los jugadores y las alternativas que tienen los consumidores, pero poniendo las prácticas justas en el centro, ¿no? Manifestamos prácticas justas en transacciones transparentes, con precios competitivos, transparentes a los usuarios, que no siempre tienen que ser los más bajos, ¿no? Porque también hay que tener prácticas justas con nuestros proveedores, que pueden ser, sobre todo con las pymes y los pequeños productores, que muchas veces no venden grandes volúmenes a grandes autoservicios, además por las condiciones comerciales que esto les impone, entre otro tipo de factores, ¿no? También queremos fomentar que en México se desarrolle talento, sobre todo en STEAM, en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, que si vemos comparables con los demás países, por ejemplo, de la OECD, estamos en último lugar, ¿no? Y fomentar que tenemos el talento para desarrollar tecnología y competir con algunas de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Es parte de nuestros propósitos también de fomentar la pasión por el emprendimiento tecnológico, el desarrollo de habilidades basadas en ciencia, en STEAM en general, también es parte de nuestro propósito, más allá de que queremos ser súper favorito de Latinoamérica en menos de 10 años. Uh-huh. Y lo vas a hacer. Gracias, Rodrigo. Sí, desde luego la trayectoria de Justo la estamos siguiendo todos muy de cerca y con mucha admiración, pues en tan poco tiempo ya es una marca bastante conocida y pues sin duda con mucha proyección. También porque el propósito está dentro de su mismo nombre, ¿no? Justo, tú, ¿no? Una de las cosas que mueven, ¿no? Este emprendimiento tuyo, pues es un comercio más justo, ¿no? Es una, o digamos, hacer cambiar esas cosas en la industria que pues no siempre benefician al eslabón más débil de la cadena, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco esa parte? Claro, totalmente, ¿no? Aquí nosotros manifestamos en diversas dimensiones lo que consideramos que son prácticas justas, que es un concepto que irá evolucionando conforme la empresa se vuelve más grande, tenemos más volúmenes, lo que nos genera mayor músculo para poder generar mayores prácticas justas, ¿no? Hacia nuestros usuarios, pues es ofrecer, evidentemente, relaciones transparentes en cuanto a virtudes de los productos, en cuanto a precios y demás, y también generar alternativas que creemos que tienen mayor impacto, ¿no? De hecho, por eso, en una orden promedio en Justo, están consumiendo 2.5 veces más frescos, frutas y verduras los usuarios que en el promedio en otros competidores, ¿no? También fomentamos, por ejemplo, mucho granel, porque no solo tiene un mayor precio, sino porque creemos que es una alternativa que hace bastante sentido y hay que retomar estas prácticas de granel. Una tercera, una cuarta parte de los productos que tenemos en Justo son de pequeños productores o de pymes que normalmente no pueden vender en grandes autoservicios por diversas razones y les queremos ser una plataforma que les da esta inclusión. Eso no quiere decir que seamos un supermercado de nicho. Nosotros queremos generar alternativas. Cooperamos y trabajamos muy bien con las grandes marcas, pero también es una plataforma que da igualdad de condiciones a las pequeñas, ¿no? Generar también prácticas justas hacia adentro, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra cultura? Una cultura basada en la meritocracia, en la transparencia, en la inclusión y diversidad, que es uno de nuestros principales principios, disculpen por repetir, ¿no? Tenemos que tener a todos los involucrados, ¿no? También, ¿cómo podemos dar alternativas de productos que tengan un impacto mejor en el medio ambiente? ¿Me explicó? Esto no quiere decir que no ofrecemos plásticos, etc. Queremos poco a poco ir generando alternativas para que el propio usuario vaya tomando las decisiones
que ellos crean adecuadas y que evidentemente entre mejores alternativas podemos darle, va a ser mayor el número de usuarios que se vayan por este tipo de alternativas que tiene un impacto más generalizado, ¿no? También, por ejemplo, vamos a empezar a dar tracción de dónde vienen los productos, que tú puedas ver exactamente, sobre todo en la parte de frutas, verduras, etc., de dónde vienen los productos, cuál es el impacto que están teniendo, ¿no? Hay mucha intermediación en el tema agropecuario en el país y creemos que tenemos que regresar el valor no a los intermediarios, sino realmente a los productores, sobre todo los más pequeños. Uh-huh. Rodrigo, tú nos hablabas, ¿no?, de que la idea sobre la que fundas tu negocio, pues ya no emprendimiento, como nos has contado, tienes más de 10 años, es algo ya consolidado, ¿no?, y que tiene muchísimos seguidores, pero se trata de que te sientas bien, ¿no?, de que te sentirse bien física y emocionalmente. Pues justamente este año se están viviendo momentos que, pues, muy difíciles, ¿no?, tanto a nivel personal como a nivel laboral, como a nivel de salud. Hay mucha gente que en estos momentos, pues, está pasando por estas situaciones difíciles, y me gustaría que nos explicaras, en medio de esta pandemia y de esta situación difícil, ¿dónde ves tú oportunidades, ¿no?, y qué te ha enseñado a ti justamente esta pandemia, estos tiempos tan complicados? Híjole, sin duda han sido tiempos muy complicados para todos. Yo estoy seguro que a mí, como a ustedes, nos ha puesto de rodillas en muchísimas situaciones. A pesar de, como le decía Ricardo, que han sido momentos muy buenos para ciertas industrias, también nos ha puesto de rodillas hasta las mejores industrias, porque nos ha hecho reaccionar, pero el reaccionar va involucrado un poco con pasarla mal en ciertos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que la gente tiene la oportunidad ahora, al estar en sus casas, de valorar muchísimo. La salud tiene que ser para ellos la parte fundamental de la estructura de su vida. Siempre dejábamos la salud al final. Si somos honestos, México lleva un problema de obesidad y sedentarismo por muchos años. Somos el país, si no es que seguimos siendo, somos el país con mayor obesidad mundial e infantil. Y siempre se pensaba la salud como algo secundario. Puedo ser muy exitoso y puedo tener mucho dinero y puedo tener eso y con el otro. Y mi salud, pues no importa, hasta que importa. Importa cuando empiezo a darme cuenta que ya no tengo regreso. Empiezo a darme cuenta cuando empiezo a tener problemas graves de colesterol, de triglicéridos, de quizás cosas que ya no tienen cierto regreso en ciertas etapas importantes de mi vida. Y es cuando te das cuenta que el dinero no compra la salud. Y la salud tendría que ser para nosotros, al igual que el deporte, algo que nos motive y nos mantenga en una plataforma estable para poder hacer lo que sea en mi vida. El cuerpo es mi máquina, el cuerpo es lo que me hace caminar, ser exitoso, tener las ideas que Ricardo y Ana tienen. Sin salud no tienes nada. Y mucha gente hoy se está dando cuenta lo importante que es la salud. Por eso la gente está empezando a reaccionar. Muchísimas personas que hoy entrenan con 54D de manera mundial, los mensajes que nos mandan es: nosotros antes no hacíamos ejercicio porque creíamos que esto no era para nosotros, pero ahora que lo hago, estoy empezando a sentirme mejor. Veo, por supuesto, una oportunidad en mi vida. ¿Y sabes dónde está lo valioso aquí? Aquí lo valioso está en que la gente se está dando cuenta que cuando uno hace ejercicio, cuando uno toma seriamente la manera en la que se cuida y la manera en la que entrena todos los días, se están dando cuenta que en automático todo les empieza a cambiar. Al tener más autoestima, al tener más seguridad, al tener más confianza, al verse en el espejo y gustarse, que es tan importante, al bajar estos niveles de ansiedad, estos niveles de estrés, porque al final la salud es lo que hace. La salud te regula. El entrenar de esta manera, el comer saludable, empieza a regular absolutamente todo lo que pasa en tu cuerpo, en tu cerebro. Y cuando tú tienes esta tranquilidad de sentirte bien, la dopamina, endorfinas, oxitocina, que te permite despertarte un día y sentirte bien, sentirte nuevo, entonces los problemas se hacen mucho menores, el estrés se disminuye, la angustia se va. Y no es que tus problemas se vayan, los problemas ahí están, pero empiezas a encararlos con una actitud completamente diferente. La gente, cuando no se mueve, cuando no es activa, cuando los problemas de salud o sedentarismo lo atacan, evidentemente los problemas los ve gigantescos. Esto provoca una gran, gran acumulación de estrés y ansiedad.
y lo que provoca es que te paralices y que todas estas grandes ideas, sueños, ganas que tienes de hacer en tu vida los veas completamente complicados porque no te sientes bien. Así que creo que esta pandemia, este encierro que nos ha llevado a todos a poder hacer un autoanálisis de lo que estamos haciendo, también ha invitado a la gente a esta oportunidad de empezar a hacer cosas que antes no hacía. Antes no quería esto, no quería el otro, no iba al gimnasio, no me movía, pero ahora no tienes pretexto, estás encerrado y tienes tiempo para ti. Puedes invertir en ti, puedes invertir tiempo en mejorar lo que eres como producto y evidentemente cuánto agregas de valor a los demás. Y la salud, sin duda, es fundamental. Hoy la gente se dio cuenta, hoy la gente está reaccionando y hoy están empezando a hacer la salud como una plataforma vital para poder ser lo que quieren ser el resto de su vida. Así que creo que la salud ha mejorado de manera agigantada a pesar de lo que estamos viendo y viviendo, porque la gente lo está tomando en serio y unido a lo que está pasando, en donde la gente se da cuenta que también la salud es el tema principal, están reaccionando. Y para mí eso era lo más importante, que la gente reaccionara y se diera cuenta que no hay mañana, que lo que no hagas hoy no lo haces mañana. Y creo que hoy la gente se está dando cuenta que hoy puedes estar y mañana no. Y es así de simple. Cuando la gente se da cuenta y toma en serio que la salud es importante, empiezan a dejar de lado los pretextos, empiezan a dejar de lado las limitaciones y se ponen y empiezan a tomar la vida en sus manos y hacer que las cosas sucedan. Y en la vida, si tú no tienes decisión y estas ganas de hacer las cosas en el día a día, pues nada pasa. Y hoy la gente está reaccionando, lo que a mí me da muchísimo gusto. Y lo que dices, que es totalmente cierto, aplica también para el entorno de los negocios, para las empresas, para los emprendimientos. Si estaban esperando el momento de hacer un cambio, esta pandemia llegó a decir, no hay tiempo que perder, no se puede esperar y el momento es ahora, ¿no? Y pues obviamente estamos pasando por un periodo también de gran transformación y que seguramente nos va a llevar a un lugar diferente del que veníamos, Ana. Cuéntanos, ¿cómo has pasado tú, digamos, este año de gran transformación? ¿Qué oportunidades ves allá afuera? ¿Y qué aprendizaje no te han dejado estos meses? Bueno, creo que igual un poco como decía Rodrigo, o sea, este año ha cambiado todo lo que creíamos importante y realmente nos hizo volver a enfocarnos en nosotros, en... Y sí, o sea, al perder todos los eventos, todas las cosas o tu día a día que creías que era indispensable y que no podías vivir sin esas cosas, te hace realmente, creo que, valorar lo que en verdad importa. Y creo que retomando un poco la filosofía de Ivy, justo Ivy busca regresar a que el maquillaje es algo que haces para sentirte bien, para verte bien, como algo como parte de tu día, ¿no? No importa quién te va a ver, a qué evento vas, y como justo creo que es muy importante en estos momentos de incertidumbre, seguir teniendo momentos en donde nos consentimos, en donde buscamos sentirnos bien, y realmente soy fiel creyente de que el sentirte bien, el verte bien, el gustarte en el espejo, te motiva para hacer todo, o sea, todo lo demás mejor para seguir tu día con mejor actitud, y creo que eso es muy importante. O sea, creo que definitivamente lo que a mí a nivel personal me ha dejado este año y que me gustaría que mi marca lo reflejara y ayudara a las demás personas a sentirse de esa forma, es como enfocarte en ti y hacerlo para ti. O sea, que sea algo... que te acompaña y como quitarle un poco lo superficial al asunto, hacerlo como una herramienta de crecimiento personal que te haga sentir mejor y que te empodere. Sin duda, ese balance, ¿no? Que también hablábamos, Ricardo, ¿no? El balance entre lo personal y lo laboral, cómo se ha perdido un poco también en esta pandemia y ahora pues tenemos que buscar, ¿no? Esa nueva manera de compensar, ¿no? todo lo que está pasando con aquellas cosas que también son importantes a nivel personal. Hablemos de ese balance, ¿no, Ricardo? ¿Cuál es para ti el balance perfecto entre éxito personal y profesional? Yo creo que es una muy buena pregunta y que evidentemente la pandemia vino a cambiar ciertos paradigmas que teníamos al respecto, ¿no? De hecho, yo sí considero que al principio de la pandemia la mayoría de las personas trabajamos muchísimo más y porque se pierde esa línea entre lo profesional y lo personal, ¿no? Al estar trabajando, las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar desde sus casas, ¿no? Pues creo que aquí mantener el balance entre
tu vida profesional, pero a la vez también tu familia o tu pareja, o como sea el caso de cada quien, y también mantener un espacio para ti mismo, ¿no? Ya está manifestándolo, como bien dice Rodrigo, en toda la parte de deporte, de estar sano, de poder mantener algunos hobbies, ya sea leer o lo que tú quieras, pero sí es importante seguir manteniendo ese espacio personal, de desarrollo personal, que se puede manifestar de diversas formas, acorde a las creencias y características de cada persona, y también pues la vida familiar, ¿no? Entonces, sí, poner también, como te pones tus juntas en tu calendario, también ponerte bien esos espacios marcados y respetar esos espacios para las diferentes dimensiones de la vida de cada una persona, creo que es bien valioso, porque a mí me preocupa cómo esos cambios de hábitos, el no tener una barrera de ya salí de la oficina, bueno, entonces solo es tiempo para la familia y para mí, y todo tipo de factores, puede tener consecuencias a mediano y largo plazo sobre las personas, ¿no? En temas mentales, en tema de burnout, en otro tipo de factores, y creo que hay que ser bien conscientes en también cuando venga la nueva normalidad, cómo vamos a tener esa flexibilidad entre lo profesional y lo laboral. Y yo creo que si todas las empresas y las personas encontramos esquemas que hagan sentido, podemos fortalecer, ¿no?, ese balance laboral, que siendo bien honestos, ¿no?, el balance en México es bastante malo. De hecho, otra vez, acorde a la OCDE, somos el país que más horas trabaja al día, ¿no? Inclusive más que Japón. En Japón hasta tiene una palabra para decir a las personas que se mueren de cansancio por el trabajo, ¿no? Entonces, es grave la situación laboral en términos de horarios en el país, y creo que esta es una buena oportunidad para que reformulemos cómo mantener un rendimiento adecuado, pero darle mucho más balance a las personas en su vida, ¿no? Sí, lo que dice es importantísimo, no es una cuestión de horas de trabajo, sino de productividad, y en eso Japón sí nos lleva muchísima ventaja. Rodrigo, justamente, ¿no?, se dice que los emprendedores, ¿no?, y pues especialmente en los primeros años, no tienen vida. Ahí no hay horarios, ahí no hay fines de semana, ahí no hay vacaciones, ¿no? Uno está entregado al 100% a su negocio. Pero bueno, tú ya tienes 10 años en el negocio. ¿En qué momento recuperaste ese balance, si es que pudiste recuperarlo, entre lo personal y lo profesional? Y pues, ¿qué es para ti justamente un balance exitoso entre esos dos aspectos? Yo creo que, si bien, como lo dije al principio, ser emprendedor es cambiar el recibir un cheque a darlo tú y a entender que tú eres el que prende la luz al llegar y el que la paga al irse. O sea, eres alguien que es dueño de su negocio y que empieza a crear pues un sueño y una realidad a través de sus ideas. Tiene que entender que no hay horarios, tiene que entender que, como bien dices, no hay fines de semana y probablemente no los haya nunca. Hay gente que tiene sus negocios y que sigue siendo el último en apagarlo. Yo por más de 8 años me paré todos los días a las 4 de la mañana porque daba mis primeras clases a las 6 de la mañana y cuando, digamos, fui a abrir a Colombia, mis primeros lugares, las clases empezaban a las 5:30 de la mañana y esta mañana, es decir, era radical si lo que quieres es tener éxito en lo que haces y sin duda yo después de 8 años, este es el primer año en donde no me estoy parando todos los días a las 4 de la mañana y esto te lo cuento porque al final claro que tenía entrenadores, tenía muchos más entrenadores y tenía gente que podía hacer el trabajo y podía yo a lo mejor ya dar la clase de 10 de la mañana, pero cuando uno quiere que las cosas sucedan, uno tiene que dirigir el carro, uno tiene que no solamente saber dar órdenes, sino ponerse adelante y dirigir, porque un líder es eso, un líder no es solamente el que se para atrás y da órdenes y le dice a los demás cómo hacer las cosas, sino es aquel que coge el trapeador y lo hace, es aquella persona que le enseña a los demás, si yo te pido que hagas esto, hazlo conmigo, y entonces los emocionas, los inspiras, regresando a esta parte de
de principios y valores de una marca. Cuando una marca los tiene, uno las tiene que vivir. Esta parte de caminar tus palabras. Si uno quiere que la gente y tu staff y toda la gente que tiene contigo trabajando haga lo que tú quieres que hagan, hazlo tú. Es como tener hijos. Cuando uno tiene hijos, no hay nada como el ejemplo. Si quieres que tus hijos hagan ejercicio, que te vean hacerlo. Si quieres que comas bien, pues come tú. Es decir, al final, todo, tanto en los hijos como en los negocios, es el ejemplo. Y para mí, bueno, pues creo que eso nunca se acabará porque tengo grandes sueños. Yo me voy a comer el mundo. Y si hoy ya somos una marca que suena en 75 países, te aseguro que si ya estamos dentro de las mejores, voy a ser la mejor. Y no voy a descansar hasta ser la mejor. Y no voy a descansar hasta que mis sueños se cumplan en todos los sentidos. Y estoy seguro que cuando se cumplan, tendré más. Por lo tanto, las personas que somos como nosotros, no hay tiempo que perder. No hay espacio que dar. Y tampoco hay momento para confiarnos. Así que la comodidad no existe. En el momento en el que te vuelves cómodo, en el momento en el que dejas de luchar, en el momento en el que dejas de apagar la luz y prenderla, en ese momento es cuando te confías, y cuando te confías el mercado y la industria y los competidores te hacen pedazos. Las personas que vamos y somos triunfadores y estamos listos para comernos el mundo en el área en el que trabajamos, tenemos que entender que no hay tiempos, que no hay comodidad, que no hay... Claro, eso también te da libertad de aprender a disfrutar los momentos de calidad cuando los tienes, y también te da y te hace entender que la felicidad no necesariamente tiene que ser ni el dinero ni el éxito en negocios, sino lo que me hace feliz en mi día a día. Porque probablemente hay gente que diga, bueno, pues este señor trabaja diario, no vive feliz. Tú no sabes que a lo mejor su felicidad es trabajar diario. Creo que el éxito en la vida tiene que ser encontrar la felicidad que te haga sentirte bien día a día a ti. Y si esto es prender la luz y apagarla, irte, pues esta que sea. Y si esto es darte tus tiempos y dedicarte a vivir tu vida al mismo tiempo que tu negocio, pues esto que sea. Pero para poder lograrlo, sin duda hay que entender que trabajar con esta pasión y evidentemente firme en tus procesos y proyectos que tengas sin darle cabida a nadie ni al espacio. Creo que esa es la fórmula perfecta, y entender que una vez que uno es emprendedor y dueño de sus negocios, pues es como tener hijos. La responsabilidad nunca se acaba. ¿Tú tienes hijos, Rodrigo? Tengo dos hijas, Fabiana de 7 años y Romina de 11 años, y son mi vida. Y lo que dices del ejemplo, también tú eres un ejemplo de emprender. ¿Sientes, ves eso en tus hijas? ¿O las empujas a que emprendan, a que desarrollen eso que tienen dentro de la casa? 100%. Me siento muy orgulloso de ver a mis hijas crecer todos los días, porque trato de darles muchísima inteligencia emocional y que aprendan a decidir sus propias cosas, que aprendan a resolver sus problemas, pero que aprendan a ser quienes quieren ser sin limitaciones y sin nada que las detenga, porque creo en el poder de las mujeres. Las mujeres son, a pesar de que vengo de un mundo de hombres, porque vengo del mundo del fútbol, en donde el mundo del fútbol es un mundo de guerreros que no entienden muchas cosas más que salir a ponerle el pecho a las balas. Creo en el mundo de las mujeres, creo en las mujeres. El 85% de la gente que me sigue son mujeres, y he aprendido a vivir en este mundo también. Y al ver a mis hijas me doy clara cuenta que el poder que tienen las mujeres, lo grandes que son las mujeres, me enorgullezco de apoyar siempre cualquier causa de mujer. Y quiero decirte que mis hijas no solamente tienen esto, sino además tienen ganas de vivir, tienen ganas de hacer sus propias cosas. Te voy a poner algo que te vas a reír muchísimo. En uno de los centros de aquí de Miami, ahí se regalan chicles, ¿no? Están en los baños, están en muchos lugares, y de repente un día llegué y Fabiana y Romina estaban, ya traían como $25 en las manos, y ¿por qué traes dinero, Fabiana? Le pregunto, y a Romina me dice, papá, es que estamos vendiendo los chicles 54D, y evidentemente y la gente los ve y se las paga, $1 por chicle, qué buen negocio, ¿no? Y entonces, cuando las veo hacer esto, les digo, me encanta la idea, me encanta ver. Obviamente no las iba a regañar, porque dentro de su cabeza se encontraron unos chicles y me encontré la posibilidad de ganar dinero con estos chicles que me encontré en el baño. No sé de quién son. Aquí están, pues los vendo. Lejos de pensar esto de me los quedo o los regalo, encontraron la posibilidad de generar sus dólares para después comprarse algo. Y eso es una iniciativa, eso es tener ganas de generar, eso es crear de una idea o una oportunidad. Y evidentemente, lejos de regañarlas, pues obviamente les aplaudí, les dije, me parece increíble lo que hicieron. Solamente recuerden que si van a
venden esos chicles, aquí se regalan. Entonces, a la próxima, se compran sus chicles y entonces le sacan provecho a esos chicles y los revenden 2 o 3 veces más caro. Y entonces estarán generando ingresos de su propia idea, pero también de sus propias cosas, no de algo que se regala. Así que sí, me encantan mis hijas porque son emprendedoras natas y también... ¿qué va a decir un hijo de sus papás, no? Pero sin duda creo que han aprendido muy bien y son niñas muy enfocadas, muy humanas y con muchas ganas de comerse el mundo también. Uh-huh. Ana, justamente, ¿de dónde sacaste tú esas ganas y ese valor para emprender? Justamente en el ecosistema emprendedor mexicano, una de las cosas que vemos es que faltan más mujeres. ¿Qué les dices tú a esas mujeres que a lo mejor lo están pensando, a lo mejor lo quieren hacer, pero no se atreven a dar ese paso porque creen que pueden tenerlo a lo mejor más difícil en un ecosistema que en el que no abundan? Bueno, pues yo, cuando trabajaba en banca y en finanzas, pues venía en un mundo que era principalmente de hombres. Y, o sea, creo que mi experiencia siempre fue buena, porque creo que tuve jefes que, a pesar de ser hombres, siempre valoraron mi voz como mujer y siempre me impulsaron y me dieron esa seguridad de decir lo que pensaba, de como que sentirme necesaria y útil. Entonces, creo que tuve mucha suerte. Y yo el valor de emprender creo que lo tuve cuando el costo de no emprender y de no tratar era... más que el animarme y decir, bueno, igual y fracaso, pero importa más no tratar. Y sí creo que definitivamente pues el mundo de emprendedor está igual y más cargado a la parte de hombres, pero creo, y lo veo con esperanza, creo que está cambiando, creo que está el compromiso de inclusión y de meter a más mujeres está siendo... o sea, cada vez mayor, y creo que a medida que haya, o sea, definitivamente, no sé, por ejemplo, en los Venture Capital y todo, haya más mujeres que estén en el comité de inversión, automáticamente va a ser que volteen a ver a más proyectos con mujeres. Y siento que es un círculo en donde todo tiene que cambiar y eso va a ser que automáticamente en el mundo emprendedor haya más... más mujeres, y en mi caso personal, creo que mis riesgos de emprender o los retos han sido igual que los hubiera tenido cualquier hombre. O sea, creo que en mi caso me siento afortunada porque en ningún momento he sentido como esa incapacidad por ser mujer. O sea, creo que siempre he estado en un entorno en donde se me han como impulsado mucho. Y yo por mi lado creo, o sea, 100% en las mujeres, y creo que una empresa, ya sea fundada por hombres o por mujeres, gana de la diversidad. O sea, gana tanto de tener mujeres como una empresa fundada por mujeres, creo que gana de tener socios hombres y de esa como de ese contraste de ideas y de personalidades, creo que todos ganamos. O sea, definitivamente gana la empresa, gana México y ganamos todos. Entonces... creo que soy positiva en cuanto al futuro, o sea, de las mujeres y de la diversidad. Sin duda falta mucho camino por recorrer, pero creo que hay muchos cambios y tiene que empezar por nosotros. O sea, creo que no podemos decir, no, me voy a esperar hasta que todo esté perfecto, sino hay que empezar por nosotros y como ir luchando la batalla como nos vayamos enfrentando. Creo que ese sería mi consejo. Como no te detengas y vas a ir resolviendo poco a poco. Bueno, pues nos quedan ya 3 minutos y tiempo para una sola pregunta más. Y voy contigo, Ricardo. Justamente, pues no sé si vas a querer comentar algo sobre el tema de la inclusión y la diversidad, pero me gustaría también que nos fuéramos dejándole algunos consejos a los emprendedores, ¿no? A todos aquellos que tienen ideas en la cabeza, pero que no saben si eso algún día pues puede llegar a ser un negocio como Justo, como IBI o como 54D. Entonces, ¿qué consejos les damos a esos que están justamente en los inicios de todo este proceso que ustedes ya han recorrido?
Por supuesto, nada más comentar que coincido totalmente con Ana. De hecho, considero que la diversidad y la discusión de ideas diversas es el centro de cualquier innovación. ¿Me explico? Y para realmente tener una discusión de ideas diversas, pues se necesita personas diversas con perfiles diferentes, ¿no? Entonces, evidentemente, la inclusión y la diversidad debe ser el centro de las organizaciones que realmente quieran ser transformadoras, innovadoras y generar un impacto real, ¿no? Para todas las personas que están pensando en emprender, creo que este momento que estamos viviendo, que es sumamente desafortunado en temas económicos y de salud, sociales y muchos otros aspectos, pero que sin duda alguna es un muy buen momento para emprender en el país. La pandemia está transformando los hábitos de consumo de muchos usuarios en diversas índoles, y esto genera oportunidades enormes para los emprendedores que tengan realmente la pasión de buscar estas nuevas oportunidades y la agilidad de hacerlos, ¿no? Cuando la industria se empieza a mover, empiezan a cambiar los hábitos, se abren oportunidades y van a ser de los más ágiles. La verdadera o la única ventaja competitiva real que tenemos los emprendedores es la agilidad de hacer las cosas, ¿me explico? Y de aprender mucho más rápido. También todo el ecosistema de emprendimiento ha cambiado en el sector tecnológico, ¿no? Tenemos mucho más acceso al capital en etapas, sobre todo tempranas, que hace 3, 4, 5 años, ¿no? No solo es un mayor número de fondos nacionales invirtiendo en el país, sino que muchos de los fondos internacionales están pensando en invertir en México. Y también en un tema de talento. En la parte tecnológica tenemos mucho más talento en la parte de desarrollo de código, generales teams, de lo que tenemos hace unos años. Entonces, estos elementos generan un ecosistema positivo para perseguir oportunidades para los emprendedores que así lo decidan. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Hasta aquí llega esta mesa virtual con las promesas Quién 50 sobre emprendimiento. Muchísimas gracias a todos los que han seguido el contenido de este panel y, por supuesto, a nuestros invitados, Ana Sincer, Ricardo Beder y Rodrigo Garduño. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer poder conversar con ustedes y los dejo pues con el siguiente panel que les hemos preparado en pues esta edición 100% digital de Quién 50. Yo soy Eladio González y me despido de todos ustedes por hoy y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Gracias Eladio, gracias Rodrigo y Ricardo.